En Santiago de Cuba, pacientes con severas deformaciones óseas visibles en sus pies se benefician con los servicios del Laboratorio de Calzado Ortopédico Especializado de esta provincia. Después de 3 años de ausencia, esta institución confecciona zapatos como estos con la ayuda de un colectivo calificado y tecnología china modernizada. A nuestra población no se le está brindando se está recepcionando los pacientes como tal, ¿no? Y fundamentalmente los pacientes nuestros, ¿no? Los pacientes que están censados dentro del laboratorio, que son los pacientes que más sentido, lo que más afectación han tenido durante todo el proceso. La recepción, toma de medidas para elaborar los moldes de calzados según la patología del paciente, tienen un destinatario final. El niño Eikon José González es ejemplo de ello. La bota me la van a poner para curarme. Su madre, Ligdania Serrano, agradece también este servicio. Pienso de que en el trayecto que lleve con lo que le van a poner, mejore ya su piececito. El Laboratorio de Calzado Ortopédico Especializado de Santiago de Cuba produce botas profilácticas para adultos y niños y garantiza mejor calidad de vida a personas con secuelas de operaciones quirúrgicas y traumáticas. Hoy la imagen de esta institución es otra, con el fin de continuar aliviando el dolor de muchos santiagueros necesitados de una medicina tan necesaria como los zapatos ortopédicos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz Trovajo, Sistema Informativo de la